Estoy bien contenta por este día, que estamos aquí otro día más, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estamos reunidos con los hermanos y podemos darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que ha hecho nuestras de cada una de nuestras vidas. Gracias a Dios, como estaba compartiendo los hermanos y la mi mamá, que es mi hermana también en Cristo, efectivamente sí, lo que estamos viendo, lo que Dios nos está dejando ver es para que nosotros afirmemos más nuestra fe, que le fallamos a cada rato, que con la mente, con el pensamiento, con todo le fallamos a nuestro Señor Jesucristo y que le pidamos perdón. Y también esto que pasa es con un propósito. En la mañana yo fui porque la hermana María también me llamó y yo fui, y ahí estuve en el hospital y hablando con las familiares de la hermana Lupita, que ya partió, que está con el Señor, dándoles fortaleza. El Señor, yo sé que me usó grandemente para hablar con ellas, porque tristemente, lo voy a decir, tristemente los pastores ahorita se enfocan mucho en el dinero y no te dan una verdad. Todos los que estaban ahí no hablaban cosas que te edifican, hablaban puras cosas que dañaban, que hay gente que está allí. No, como dijo el Señor Jesús, gocémonos con los que estén gozando y lloremos con los que estén llorando. Cuando está pasando una prueba así, los hermanos, hay que unirnos a su dolor, porque tenemos que sentir el dolor ajeno. No hay que estar, no hay que hacernos arrogantes ni sentirnos superior que nadie, porque el Señor reprende al arrogante. El Señor quiere que seamos humildes, que tengamos un corazón humilde, que no nos creamos más que otras personas, más que los otros hermanos, porque nadie aquí es perfecto. Estamos caminando en una tierra que está llena de pecado, llena de maldad. Al contrario, tenemos que ser bien humildes y demostrar el amor de Cristo en las personas, porque hay personas que no conocen de Cristo, y para que ellas vengan a Jesucristo tenemos que dar un testimonio de cómo Jesús nos enseñó a nosotros, cómo Jesús vino a nosotros, no como nosotros quieramos las cosas, no, porque las cosas no son como nosotros queramos, las cosas son como Jesús quiere, como Jesús le plazca, no como el pastor, porque el pastor o la pastora, no, tú vas a hacer las cosas como Jesús te está dirigiendo, como Jesús quiere que las hablas. Mucha gente dice, perdónenme si los ofendo. Si tú estás hablando Biblia, no tienes por qué pedir perdón, porque tú estás hablando la palabra de Jesús, que es verdad, que es perfecta, que edifica, que levanta muertos, que levanta, que hace milagros día a día. Yo soy un milagro de Dios, Él me sanó. A mí los doctores me dijeron que yo no me iba a poder, que tenía que estar con medicinas que me volvían loca, que me daban ataques de ganas de salirme corriendo, y yo reprendí todo eso en el nombre de Jesús, porque mi Dios es mi doctor, mi Dios es mi medicina, mi Dios es el que me da la vida. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra de los medicamentos, no, simplemente que los doctores te van a dar tu diagnóstico, pero la palabra final la tiene Jesús, y Jesús lo hizo en mí, lo puede hacer con cada uno de nosotros que confía en Él y que cree en Él plenamente, que Dios todo lo puede. Por eso Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso tiene que uno confiar el 100% en Jesús, la fe, siempre poner a Jesús sobre todas las cosas. No importa si no tienes dinero, no importa si no tienes nada, Jesús es lo principal. Y con el caminar de Jesús, ahora me puedo dar como me bendice día a día, sin yo estar mi mente trabajándola en, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No, el que tiene ya la resolución para tu vida es Jesús. A mí vino una amiga que conozco a pedirme un consejo porque su hijo estaba mal y no entiende que lo iban a meter a un manicomio. Gracias a Jesús que me mandó esta familia para yo darles un consejo. Yo sé que Jesús estaba hablando a sus vidas. Sin Jesús no hay nada. Con Jesús tienes el sazón para tu vida, tienes las respuestas a tus vidas, porque el mismo psicólogo está muerto, está hueco, no tiene nada, está pasando que él no te puede dar ningún consejo. Jesús es la palabra, Jesús es todo. Y las personas que vinieron a mi casa, esta familia, se fue contenta, se fueron bendecidas. El muchacho aceptó a Jesús, tiene su Biblia, ya no lo van a meter a ningún manicomio, porque yo les di el mensaje que Jesús nos está usando a nosotros como sus siervas, las mujeres de Cristo, para llevar la palabra y decirles que no hay más
fuera de Jesús no hay nada. Con Jesús lo tenemos todo. Todo, todo tenemos con Jesús. Y le doy la gloria y la honra. Y yo le pido a Jesús en este momento que toque los corazones de nosotros, que toque los corazones de todas las personas que se hacen duras, de todas las personas que se esponjan, que no quieren entender que el tiempo se está acercando, que la venida de Jesucristo está bien cerca y que quiere que nos afirmemos más, que si estamos firmes nos afirmemos más, que brillemos, que no es necesario que nosotros le digamos a la gente soy cristiana, la gente vea en ti que eres diferente al mundo, que eres cristiana, que tú predicas la palabra de Jesús, que a ti tú amas a Jesús, que tú anhelas el evangelio, que tú pones en sus manos todas tus preocupaciones, todo lo que te está molestando, y Dios se encarga de poner todo en orden. En este momento, todas las personas que no tienen salida, que ya no tienen esperanza, sí hay esperanza en Jesús, porque Jesús es un Dios vivo y Jesús es un Dios que todo lo que te promete te lo da. Y yo te lo puedo decir porque es un testimonio vivo, y yo lo puedo ver en mi familia, lo puedo ver en mis padres, lo puedo ver en mi pastor, lo puedo ver en cada uno de mis hermanos, que Jesús es bueno y sigue siendo bueno, y su promesa se ha cumplido en nuestra hermana Lupita, y yo sé que está con el Señor, alabándolo a su fiesta. Yo le digo a todas las personas que si tú piensas que ya no hay solución a tu vida, si la Jesús tiene un plan perfecto para ti, y vamos a adorar y alabarle porque Él es un Rey, Él es nuestro Salvador, es nuestro Todopoderoso, es un Dios que ama, que es bueno, que sobre todas las cosas que pasemos, que es necesario que lo pasemos, lo que tenga que ser bueno o malo, dale la gloria y la honra a Él, solamente a Él, porque Él es bueno. Gracias, Señor, te doy, mi Dios, porque Tú eres bueno, y en esta hora te vamos a alabar, porque Tú eres un Dios misericordioso y para siempre es tu misericordia. Te doy la gloria y la honra por mis hijos, a ti solamente, Señor, y te pido, Señor, cubras con tu santa sangre a todas esas personas, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, que sus padres los quieren meter en manicomio, los quieren meter en rehabilitaciones. Eso no te va a ayudar, Señor. Tú eres la promesa que todos tenemos, la esperanza, Señor, de un día llegar a tu altar, Señor, y estar contigo allí, Padre, dándote la alabanza, mi Dios. Te pido, Señor, manifiéstate en cada una de esas personas, Señor, que no te conocen, así como lo hiciste conmigo. Viniste a mi vida, Señor, sin cuestionarme, me levantaste de ese lodo podrido, Señor, y ahora te glorifico, te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y yo sé que tú me usas de una manera maravillosa, Señor, y te pido, Padre, que me mantengas con esa humildad, Señor, que nunca se me olvide, Señor, de dónde me sacaste, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te lo pido, Señor, manténme así, Señor, firme, Padre. Padre, úsame, Señor. Heme aquí, mi Dios. Te alabo, te glorifico, Señor. Solamente a ti. Que no importa, Padre, que me tachen y me digan, Señor, que yo ya no me compongo, que estoy en el mundo, que no he salido de ti, del mundo, Señor. Tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Yo tengo tu promesa, Padre, y yo sé, Señor, que en ti he confiado, y es un Dios que nunca me va a avergonzar. Más al contrario, me vas a mostrar cosas buenas, Padre, como lo has hecho hasta el día de hoy, y me vas a usar de una manera grande, Padre. Gracias te doy, Señor, en este momento, mi Dios, te alabamos, Señor. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias, Padre.